bienvenidos a nuestra sesión mensual. Esta vez tenemos el gusto de tener como ponente al doctor Román Acosta, ¿verdad? Román, gracias por aceptar. Gracias por aceptar. Román Acosta lo conocemos de hace buen rato, desde la escuela, yo creo, desde el hospital. Y bueno, sabemos todo el entusiasmo y ganas que le ha echado en su profesión, pero por desgracia para el gremio médico, pues se fue rápido. Como que de repente algo por ahí lo jaló hacia afuera, y después volvimos a contactarnos con él en Morelia. Resulta que cuando en el sexenio del presidente Calderón, pues él nos hacía el favor a la gente del CHEM de llevar todo el control médico de la familia. Y ahí volvemos a coincidir, porque cada vez íbamos a saludar a la señora y a ver cómo iba todo el asunto, y el que llevaba la coordinación ahí al 100% era Román. Después, pues ya convivimos más, nos enteramos del éxito de la familia, de una familia con una hija futbolista a nivel internacional, fue a prepararse a España, a Inglaterra, y jugando en selecciones de alto nivel. Simplemente reflejo del estímulo del papá y de los valores y demás cosas de la familia. Después nos enteramos por plática de él mismo que había sido invitado a participar como delegado de toda el área de Morelia o de Michoacán dependiente del IMSS. Entonces, pues eso es un orgullo, y además siempre nos ha tomado en cuenta, porque en ese inter de trabajar bien, pues la gente reconoce su valía y lo va jalando hacia otros puestos. Él siempre nos ha saludado y nos ha pedido pues algún tipo de opinión, por lo menos, porque sabemos que si dentro del gremio hay gente valiosa que llegue a puestos importantes, finalmente los beneficiados, aparte de él, ellos mismos y de la familia, pues somos todo el gremio médico-militar. Así que en ese contexto, así muy panorámico y muy simple, pues es el contexto en que nos ofreció esta ponencia, y pues esperamos oír sus experiencias, que seguramente van a ser muy útiles para todos. Muchas gracias, Román. Mi cargo es, soy el responsable del IPS en Michoacán, y es una empresa híbrida, aunque es pública. Somos una aseguradora, vendemos seguros, y es un seguro muy generoso, por unos cuantos pesos. A los trabajadores mexicanos les damos un menú de servicios integrales de salud y aparte seguros de riesgo de trabajo, de enfermedad general, de maternidad, y vamos, le van abonando a su fondo de retiro. Entonces, soy el gerente general de una empresa de más de 12,000 trabajadores con un presupuesto de más de 9,000 millones de pesos. Este es el IMSS a nivel nacional. Casi 20 millones de trabajadores asegurados, casi 500 mil empleados. Gastamos 1.200 millones de pesos diario. El gasto corriente de la institución es de 1.200 millones de pesos. Más de 6.000 unidades médicas. Toda esa infraestructura aquí la pueden leer. El cerebro lee más rápido que el ponente, ustedes lo pueden leer. Casi 500 mil consultas diarias. Le pagamos a más de 3 millones y medio de pensionados y cuidamos más de 200 mil niños en nuestras guarderías. Tenemos más de 400 unidades médicas. Somos responsables de 2.600.000 michoacanos, 1.500.000 en régimen ordinario, es decir, los que derivan de los que pagan una cuota obrero patronal, y 1.100.000 para los de sistema abierto. Quienes no tienen seguridad social también les damos cobertura en un sistema bien interesante, que es muy bueno, les damos hasta segundo nivel de atención. Cuando llegamos a Michoacán, eso era un desastre. Michoacán estaba, como ustedes saben, en el desorden, la delincuencia organizada. En la propia delegación encontré áreas estratégicas infiltradas, funcionarios que tenían una relación directa con el crimen organizado. Y quiero decirles que en ese entonces, pues, aunque sea uno soldado, pues le da miedo. Vine con José Antonio González Anaya, ahora secretario de Hacienda, y le dije: jefe, esto está así. Y pedí una audiencia con mi gran secretario Cienfuegos, y le di parte. Le dije: mi general, así está el IMSS en Michoacán. Entonces, cuando llegas y dices:
¿Por dónde empezamos? ¿Sí? Cuando está todo, no hay ley, los trabajadores no le hacen caso a nadie, las unidades cayéndose, sucias, no se robaban a los pacientes, pues porque no los podían vender afuera, ¿no? Había un grupito ahí de pillos que se robaban más de 100 millones de pesos en medicamento de alto costo, ¿no? Y entonces dije, ¿saben qué, compadres? Pues ya se les acabó la fiesta, ¿no? Y hay algo que hay que hacer. Entonces me senté con mi equipo, fui integrando un equipo, y empezamos a hacer un plan estratégico delegacional, alineado con el plan de la institución y con el Plan Nacional de Desarrollo. Y nos enfocamos, desde luego, en el tema de ingresos, ¿sí? Teníamos que aumentar los ingresos. El enfoque al usuario, ¿sí? Que todo modelo de competitividad, de gestión administrativa, pues siempre va enfocado al usuario. Y nos propusimos que en algún momento fuera tal la mejora del IMSS en Michoacán que pudiéramos tener reconocimiento social, que la sociedad dejara de decir que el IMSS eran muy malos sus servicios y que ahí te morías, ¿no? Todavía iba a la Plaza de Toros, me tocó como delegado ir un par de veces al principio, y ya saben, ¿no? Cuando pinchan mucho al toro y no se muere, y gritan ahí, ¡lleva al IMSS! ¡Lleva al IMSS! Y todavía me tocó, créanme que ya casi no grito. Y bueno, y después, desde luego, meternos a los procesos de atención médica, que estaban, ahorita les cuento qué pasó, y aumentar la cultura de la legalidad, y capacitación y mejorar el clima laboral, desde luego. O sea, una visión integral. Nosotros recibimos esta institución, hablando a nivel nacional, en bancarrota. La administración anterior nos entrega el IMSS en bancarrota. Así de sencillo. Para el 2012, el IMSS estaba usando cerca de 23 mil millones de pesos de las recetas de los trabajadores para gasto corriente. Entonces, cuando llega Pepe Toño González Anaya, que ya traía la instrucción del presidente Peña de recuperar el IMSS, de que el IMSS se quedara, siguiera siendo de los trabajadores, empieza a cambiar eso, ¿sí? Y miren lo que pasó en el 2017, cuando se administra una empresa, con otro sentido. Cerramos con más de 9 mil millones de pesos de superávit en el 2017. Parte de este superávit, ahora en la última reunión de delegados con nuestro actual director, Tufik Miguel Ortega, vamos a gastar parte de este superávit, ¿sí? A Michoacán ahorita nos acaban de autorizar una unidad de medicina familiar que cuesta 100 millones de pesos. En un par de meses la vamos a empezar a construir, que son unas unidades monstruosas para 48 mil derechohabientes en el norte de Morelia, en la salida Salamanca. Y probablemente nos den otros 100 millones de pesos para hacer una unidad de cuidados intensivos de adultos y neonatos en Zamora y ampliar y remodelar un hospital que tenemos ahí en el centro, en Camelinas, que está en muy malas condiciones. Y en muchas otras cosas que en equipamiento, desde luego, ahorita nos pidieron las prioridades de equipamiento. Este señor es un genio, así se los puedo decir, es un genio. Y él fue el que inició todo esto y una gran persona. Michoacán lo recibimos así. Cuando llegamos, llamo a la jefa de finanzas. Además, me di cuenta que nadie le hacía caso a la jefa de finanzas, una contadora ahí seria, calladita. Bueno, la primera vez que nos junté a la jefa de finanzas con el jefe de administración, el de administración era un patán que le daba la espalda. Y desde ahí dije, a los 15 días ya lo tenía fuera de la institución, ya había pedido su liquidación. Y bueno, y le digo a la jefa de finanzas, a ver, Amelia, dime qué tenemos que hacer para revertir esto. Michoacán, como muchas otras delegaciones de los estados más pobres, son delegaciones deficitarias, que gastan más de lo que ingresan y viven de las delegaciones grandes, como las de aquí de la Ciudad de México, que recaudan muchísimo. Del área metropolitana, las dos de la Ciudad de México y las dos del Estado de México son de las que más recaudan en el país. Aquí en la Ciudad de México nada más está el 21% de la economía del país, y si le sumamos el Estado de México, pues estará como el, yo creo que el 30 y tantos, 40% de la economía del país, ¿no? Y fuimos, nos aplicamos
y cerramos el 2017 ya con un déficit de 358 millones de pesos. Les voy a contar una experiencia así, porque muchas veces es, pues, aplicar lo que nos, primero lo que aprendimos en casa, ¿sí? Hacer las cosas bien. Y después, el ABC de la administración. El ABC de la administración que aplica en todos lados. Y el orden y la disciplina, pues, va a mejorar cualquier situación. Se aceleró todo el tema de la digitalización. Hace 5 años en el IMSS no había un solo trámite, no había un solo trámite digital, todo era presencial. Por eso eran esas colas interminables en las unidades médicas y administrativas. Nos enfocamos y aceleramos los procesos de atención médica, la mejora. Y echó a andar Miquel algo que llamó el decálogo de iniciativas. Y con cosas bien sencillas, por ejemplo, el triage, la clasificación rápida en urgencias. Les cuento que hace 5 años, cuando llegaba al hospital más grande de Morelia, que está en Charo, en zona conurbada, era un desastre el servicio de urgencias. No había forma. Llegaba, me enojaba, agarraba a los directivos, pasaba visita con ellos, arreglaba en el hospital unos días y regresaba 2 o 3 días, estaba igual eso, ¿no? Iban atendiendo a los pacientes en el orden de llegada, no de acuerdo a la prioridad sobre la condición médica. Se echó a andar el triage, se capacitó al personal, se puso un consultorio de triage, se organizaron las zonas de atención, primer contacto, segundo contacto, observación, etc. Se pusieron los indicadores y sucedió un milagro. Si ahorita pido una foto del hospital regional de nosotros, está ordenado, seguramente con muchísimos pacientes, pero está limpio, ordenado, y hay camas. Tiene 53 camas de observación, y seguramente ahorita tiene 10 o 15 camas disponibles. El que la delegación del IMSS en Michoacán esté en los primeros lugares nacionales en indicadores significa que se mueren menos seres humanos en nuestras unidades. Yo estoy satisfecho. Al principio de la plática, había una definición de éxito de John Wooden, el coach del equipo de básquetbol de UCLA, con más campeonatos ganados en la historia del básquetbol colegial de los Estados Unidos, y que decía más o menos que éxito es la sensación que tienes al final del partido de haber hecho tu mejor esfuerzo, ¿no? Y con esa frase la siento muy bien. Créanme, maestros, compañeros, que sí tengo a estos casi 5 años esa sensación de que he hecho mi mejor esfuerzo. Y lo he platicado con los directores generales que he tenido. Alguna vez lo platiqué con mi general Cienfuegos, que me ha dado la oportunidad de estar un par de veces en su despacho, de decirles que los militares tenemos que participar más en la administración pública de este país. Tenemos que participar más en la vida política de este país. Que lo que nos enseña el ejército, bueno, nos lo enseñaron en las casas. Yo vengo de una familia humilde, de un rancho de Taima, Michoacán. Llegué aquí a los 16 años a la Escuela Médica Militar, por eso me dicen el niño Román aquí, mis compañeros. Y pues solamente llegué aquí sin conocer a nadie, con el sueño de ser médico militar. Lo logré. Me formaron, me transformaron, el ejército me dio las herramientas, me dio un montón de oportunidades. Me fui muy joven, no sé qué pasó, tuve una crisis, cuando ascendí al teniente coronel se complicaron muchas cosas y me fui muy joven, con 21 años de servicio, pero con un gran amor por mi país, ¿sí? Con un gran amor, con un gran sentido de patriotismo, y gracias a eso que salí por la puerta de adelante, he tenido una excelente relación con los comandantes de zona, le ayudo a los médicos de los batallones, cuando llegan y me piden ayuda, se las damos. Después me fui el coordinador médico de la familia Calderón, después también me invitan a la campaña del presidente Peña, y yo creo que somos buenos soldados. Y estoy convencido, con todo lo que he visto en la administración pública y en la vida política de este país, que se requieren de buenos ciudadanos.
y que el ejército en general produce muy buenos ciudadanos, muy buenos profesionistas. Esto es el mensaje, es la reflexión que yo les quería dar, maestros, compañeros médicos militares, invitados, que sí se puede. El IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, el milagro de la recuperación financiera y de la mejora de los procesos médicos, administrativos, es una muestra de que este país sí puede hacer bien las cosas. Las preguntas de felicitación antes que nada. Gracias. No es fácil estar en un país como el que estamos, en un momento de crisis electoral terrible, en que esté saliendo tan bien como todo eso. Yo te felicito porque has logrado, en un estado muy difícil, esos primeros lugares que hay que reconocer. Y me siento, el comentario es que me siento muy orgulloso, perdón, de que seas tú un médico militar ejemplar, que nos vienes a dar a nosotros la guía de cómo ser de una manera imitándote, pero hay que imitar lo bueno, siempre hay que copiar lo bueno. Yo te felicito, Costa, que nos conocimos, platicamos muchas veces, pero cuando te he visto, de luego en las noticias, se siente uno, ese es médico militar. Y nosotros, como tú dices, esperamos, yo esperaría que tú fueras el próximo director del IMSS. Pues escuchamos realmente una verdadera historia de éxito. La mayoría de nosotros sabemos algo de calidad. Actualmente, sin una cultura de calidad no se hace nada. No se hace nada, no se logra esto. Hay que capacitarse en calidad, planeación estratégica, tantas cosas que condicionan. Pero de todo eso, lo más importante es la actitud. Y la actitud es el resultado, es el actuar de los principios de la calidad que trae la persona. Alguien que no tiene calidad en su interior no va a calidad en ningún lugar. Entonces, felicidades. Has obtenido esto porque tú eres un agente con calidad interior. Hacer el esfuerzo para, con la lluviecita y el tráfico de la fregada y demás, llegar de acá y llegar a la plática. Y por otro lado, escuchar este tipo de presentaciones. Hace poquito compartíamos un video que se llama ¿Cómo cambiar el mundo? Donde un fulano que es almirante en una escuela que estaban graduando, les da un discurso y les da como 7 pautas para cambiar el mundo. Y les quiere decir que de esos 2.000 o 3.000, si en tal o cual número de generaciones todos van aplicando los valores, en X tiempo habría un cambio global de actitud en todo el mundo, ¿no? Los X cantidad de millones de habitantes, ¿no? Así que este ejemplo que nos has dado de, en base a los valores que tienes, a la tenacidad y a todo lo que te rodea, haber conseguido esto, pues es un ejemplo, como tú decías, de que sí se puede. Y pues te quiero felicitar como tu compañera de generación. Me uno a las felicitaciones de los demás, de mis generales. Y al mismo tiempo comentar que lo que tú dices respecto a la proyección del médico militar en el ámbito del IMSS, de otras instituciones de salud. Es importante porque no tenemos esa preparación para ser administrativos o administradores. Si nadie nos capacita, ni en la escuela, ni cuando pues, te vas así de... Me tocó no irme de directora a Santa Lucía. Esta escuela militar es como el centro de un sistema planetario. ¿Sí? A partir de un sol se desprenden una serie de planetas, unos se van antes, otros nos vamos después, pero todos dependemos de ese mismo sol y en esencia seguimos siendo ese mismo sol. Y en la órbita de cada uno de estos planetas hemos coincidido, y quizás yo no soy ortopedista, soy internista, pero contigo coincidí en 3 eventos muy, muy, muy importantes y que me explican mucho de lo que tú nos has venido a transmitir. Como tu residente de medicina interna, tuvimos varias oportunidades de trabajar juntos y de que tú te mostraras con un carácter y una fuerza y de indignación ante lo que tú considerabas que no era correcto. No importaba que yo fuera tu residente, no importaba quién fuera el adjunto, quién fuera el jefe. Y esto obviamente nos generó una situación de acercamiento porque mi forma de ser permitió que pudiéramos enfrentar muchas cosas. Pero hay... Román, creo que desde que ingresamos a la escuela siempre estuviste en los primeros 3 lugares, siempre fue de los que estaban peleando los
honor. Y ahorita lo viene a mostrar. Para mí la gran diferencia, o qué es lo que hace la diferencia de Román, un delegado estatal del IMSS, contra los anteriores, para mí la palabra clave es el liderazgo. El líder que él trae nato, que ya mencionamos aquí, esa es la gran diferencia. Querer transformar a partir del convencimiento. Eso es lo que está haciendo Román. Y el segundo mensaje que a mí me parece que es importante, mencionar el maestro Marván en la película, de un mensaje que se manda y de transformar la voluntad de todos los estados. Eso es lo que está haciendo Román ahorita. El Colegio Nacional de Médicos Militares le da esta constancia y el agradecimiento por esta brillante convención. Gracias. Y aprovecho para darle también aquí su nombramiento como delegado estatal, no del IMSS, sino del Colegio Nacional de Médicos Militares. Y él aceptó con mucho gusto ser el delegado del Colegio Nacional de Médicos Militares en Michoacán. Bueno, pues, no se contrapone con las funciones que tiene hasta ahorita. Y somos poquitos médicos militares, entonces no va a costar mucho invitarles un café y que se venga. Entonces, muchísimas gracias. Gracias.